¿Y qué? Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a hablar sobre la plantilla que yo haría para el Barcelona la temporada 2019-2020. Hice hace un par de semanas el vídeo de la plantilla del Real Madrid, cuando acabó el Madrid la Liga. Y el del Barça no lo hice la semana pasada porque, a ver, no iba a tener tiempo de preparar de un día para otro, ¿no? Al final de Copa la jugó el Barça el sábado, no iba a tener tiempo de un día para otro de preparar el vídeo. Por eso he dejado para esta semana, donde, bueno, pues he tenido tiempo, he pensado bien en la plantilla. Y a pesar de que soy del Madrid, he intentado hacer una plantilla en condiciones, ¿vale? Para el Barça para la próxima temporada. Sin más, no hay mucho más que comentar. Si os gusta esto, os gustó el del Madrid, me pedisteis el del Barça, por eso hago este vídeo. Y nada, si os gusta este también, pues dejadme en comentarios otro equipo quizá el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Manchester United, equipos que van a hacer una reconstrucción en este verano, ¿no? Podríais dejármelo en comentarios y, bueno, lo podríamos ver para un futuro. Para hacer más vídeos sobre las plantillas para la temporada 2019-2020. Sin más, vamos a comenzar con la del Barça. Comenzamos por la portería, evidentemente. Y ahí veis los tres porteros que el Barça tiene esta temporada, ¿no? Ter Stegen, Cillessen e Iñaki Peña, ¿no? El portero del Barça B. ¿Qué cambios haría yo en la portería? Sinceramente, yo dejaría la portería igual. Ahí veis que he hecho un cambio, ¿vale? Yo dejaría la portería igual. Pero es que Cillessen es un jugador que quiere salir. Quiere salir este verano, quiere irse. Así que no quedaría más remedio que venderlo, ¿no? Pero si por mí fuese, Cillessen se quedaría como portero suplente de Ter Stegen, ¿no? ¿Cómo Cillessen quiere salir? Pues lo venderíamos. Valor de mercado de Cillessen, 18 millones. ¿Qué portero traería? Pues uno que ha sonado, y que es un gran portero, ¿no? Con experiencia en la Liga Española, primero en el Español, y ahora en el Real Betis, que es Pau López, ¿no? Portero que esta temporada no va a disputar competición europea con el Betis, que ha quedado mitad de tabla. No ha entrado en Europa League. Y quizá Pau López pues estaría dispuesto a asumir ese rol de suplente de Ter Stegen. Iñaki Peña se podría mantener perfectamente como tercer portero. Y evidentemente de Ter Stegen no hay nada que decir. ¿El gasto para esto? Pues sería de 2 millones. Porque Cillessen tiene un valor de mercado de 18 millones. Y Pau López uno de 20. Así que nada, el gasto sería prácticamente nulo. No habría casi nada que gastar en esta posición en la portería. Un cambio obligado más que otra cosa. En cuanto a los centrales, ya sabéis que el Barça esta temporada ha acabado con 6 centrales, pero bueno, vamos a hablar primero de estos 4, después hablaremos de los otros 2 que faltan aquí. Tenemos a Piqué, Lenglet, Umtiti y Todibo, ¿no? Los que parece que van a ser los 4 centrales de la próxima temporada. Se habla mucho de De Ligt, pero yo no veo la necesidad de fichar a De Ligt. Piqué ha hecho una de sus mejores temporadas, Lenglet se ha sentado como titular por delante de Umtiti, y Umtiti es un jugador que la pasada temporada dio un rendimiento brutal, primero con el Barça y después con la selección francesa, ¿no? Siendo titular y siendo indiscutible en el centro de la zaga con Varane para ganar el Mundial, ¿no? El Mundial de Rusia. Y para mí Umtiti, bueno, pues ha tenido mala suerte con las lesiones esta temporada, pero si recupera el nivel, es un central de primerísimo nivel, ¿no? Entonces no entiendo la necesidad de fichar a De Ligt. Se habla mucho de De Ligt, pero no lo sé. ¿Para qué? ¿Para qué? Piqué ha hecho una grandísima temporada, Lenglet ha estado también muy bien acompañándolo como titular, y tiene a Umtiti que si recupera el nivel es un central de primerísimo nivel. Después, como cuarto central, pues yo mantendría a Todibo. ¿Por qué no? ¿Por qué no mantener a este joven jugador? Sí que es verdad que igual no iba a tener demasiados minutos, pero se puede quedar perfectamente como cuarto central de la plantilla. No veo el problema. Ha tenido algunos partidos, sobre todo en la fase final, ¿no? Ya cuando tenía el Barça la Liga ganada, y el rendimiento no ha sido nada malo, así que Todibo podría quedarse perfectamente como cuarto central del equipo. Aquí el gasto pues es evidentemente nulo, no hay gasto. Yo mantendría a los cuatro centrales. Bueno, o a estos cuatro centrales en plantilla para la próxima temporada. Y bueno, los otros dos centrales son estos que veis aquí. Vermaelen por un lado. Vermaelen que lleva ya tiempo fuera del equipo realmente. Y Murillo que llegó cedido en el mercado de invierno y no ha jugado. No entiendo muy bien, la verdad, el fichaje de Murillo. Pero bueno, no me quedaría con ninguno de los dos. Me quedaría con los cuatro centrales. No sé, es que el Barça al final ha acabado con 6 centrales. Pero yo me quedaría con 4. Sinceramente estos dos sobran completamente. El gasto aquí, pues no habría gasto, sino que habría beneficio, ¿no? Murillo acaba cesión, así que no se recibiría nada por ello. Pero Vermaelen tiene un valor de mercado de 3 millones, y es por eso que el gasto aquí es de menos 3, ¿no? Habría un beneficio de 3 millones realmente con la venta de Vermaelen en este sentido. Vamos a pasar a los laterales, y lo primero de todo es decir que Sergi Roberto lo voy a contar como centrocampista, ¿vale? Ahora hablaremos de Sergi Roberto. Quitando a Sergi Roberto, el Barça tenía 2 laterales, Semedo y Jordi Alba. No había un sustituto de Jordi Alba y bueno, Sergi Roberto más o menos pues ha jugado de lateral, ¿no? Cambiándose con Semedo. Para la próxima temporada, ¿qué haría yo en los laterales del Barça? Bien, yo mantendría a Semedo y mantendría a Jordi Alba como laterales titulares, ¿vale? Uno por la derecha, otro por la izquierda.
¿Y cuáles serían los sustitutos de estos jugadores, vale? Porque voy a traer dos sustitutos, evidentemente, ¿no? Para doblar los puestos, que creo que es algo bastante importante en un equipo. El lateral derecho suplente de Semedo, yo creo que puede ser Wague. Jugador que fichó el Barça siendo joven, que ha estado jugando en el Barça B. Ha tenido ya algunos partidos también con el primer equipo. Y no ha estado mal, ¿no? Y yo creo que la próxima temporada podría ser perfectamente el sustituto de Nelson Semedo, ¿no? El suplente de Semedo. Y por el lado izquierdo, ya veis, hay un jugador que acaba de contrato con el Atlético de Madrid, un jugador que queda libre, un jugador por el que no habría que pagar traspaso, un jugador que está sonando para llegar al Barça, que es ni más ni menos que Felipe Luis. Suplente de una calidad indiscutible, ¿no? Para ser el sustituto de Jordi Alba, ¿no? Un jugador que para jugar 15, 20 partidos incluso, te puede dar un rendimiento brutal, ¿no? Y es un jugador porque, como digo, no hay que pagar traspaso, ¿no? Simplemente tendrías que pagarle el sueldo y una prima de fichaje, evidentemente, ¿no? Pero Felipe Luis me parece una grandísima opción y es una realidad que está sonando para el Barça como lateral izquierdo suplente de Jordi Alba, ¿no? Así que nada, aquí sinceramente tampoco habría gasto, ¿no? Porque Wague subiría del Barça B y Felipe Luis llegaría gratis. Así que aquí en los laterales doblaríamos los puestos, cosa que creo que esta temporada pues no estaba no era así. En el lateral derecho un poco sí, ¿no? Con Sergio Roberto, pero en el lateral izquierdo no. Y con un gasto de 0 euros subiríamos a un jugador del Barça B, del equipo filial, y ficharíamos un jugador gratis de una calidad brutal, ¿no? Como es Felipe Luis. Llegamos al centro del campo y aquí me mojo. Centro del campo titular del Barça. Ha habido cambios a lo largo de la temporada, pero realmente el 11 final, el 11 con el que ha jugado los partidos más importantes, que ha sido la doble eliminatoria contra Liverpool, ¿no? El doble partido contra Liverpool de semifinales de Champions, el Barça ha jugado con este centro del campo, ¿no? Busquets, Rakitic y Arturo Vidal. Para mí se tienen que caer dos de ellos. Y no es Vidal. No es Vidal uno de ellos. Para mí se deben caer Busquets y Rakitic. Busquets va cuesta abajo. Busquets lleva ya unas temporadas que está rindiendo muy por debajo del nivel que mostró en 2012, 2013, 2011, ¿no? Busquets lleva ya unas temporadas que va cuesta abajo. Esa temporada ha sido bastante malo. Ha estado bastante mal Sergio Busquets y creo que es el momento quizá de buscarle un sustituto a Busquets. Y el sustituto de Busquets, todo el mundo sabe que la selección española va a ser Rodri y por qué no también en el Barça, ¿no? Es un jugador que está sonando muchísimo para Manchester City, es un jugador que tiene una cláusula de 70 millones de euros y es un jugador que yo creo que puede llegar al Barça, ¿por qué no? Yo creo que este verano va a salir y va a salir o al City o al Barça. Lo veo bastante claro, ¿no? Que Rodri va a salir. No se está hablando ahora mucho de que llegue al Barça, pero no, yo no lo descartaría para nada, ¿no? Eso tiene una cláusula de 70 millones, como digo, que con los precios que hay hoy en día, pues es barata. Y es casi seguro que este jugador va a salir del Atlético de Madrid este verano, ¿no? Con la salida de Busquets, pues Busquets, por ejemplo, podría ir a Manchester City, que le hace falta un medio centro defensivo, y Rodri llegaría al Barça, ¿no? Para coger su puesto. No lo veo una locura, ¿eh? No lo veo una locura, por eso lo haría, ¿no? Pero sí que veo difícil que Busquets salga, pero no me parecería ninguna locura, porque la temporada, como digo, ha sido mala y lleva ya unas temporadas que va cuesta abajo, ¿no? El rendimiento de Sergio Busquets. Y después Rakitic, ¿no? Que ha estado bastante, bastante mejor que Busquets, pero tiene una edad y yo creo que con la llegada de Frenkie de Jong, que esto ya sí es oficial, que va a llegar, quizás es el momento de sacar a Rakitic del equipo, ¿no? Si quieres sacar un beneficio económico por este jugador, creo que es el momento, ¿no? No ha tenido una mala temporada, pero, como digo, creo que hay que aprovechar para venderlo ahora, porque si no, puede que otra temporada regular lo devalúe en exceso, ¿no? Y este es el centro del campo que se me quedaría para el Barça la próxima temporada, el centro del campo titular con Rodri, Frenkie de Jong y Arturo Vidal. Arturo Vidal que que no es estilo Barça, ¿no? Como se dice, pero es un jugador que aporta muchísimo físico al centro del campo y que se ha visto, ¿no? Que era necesario, ¿no? Sobre todo en las semifinales contra Liverpool, ¿no? Se ha visto que era un jugador bastante necesario para el Barça. El gasto en estas posiciones, pues vamos a hablar un poco, porque Rodri tiene de valor de mercado 60 millones, pero no saldría por menos de 70, que es su cláusula. Frenkie de Jong se ha cerrado el traspaso 75 millones, por lo que ahí van 145 en gasto, y el dinero en venta serían 75 millones del valor de mercado de Sergio Busquets y 50 del de Rakitic, lo que nos deja un total de gasto de 20 millones. Así que nada, con esto vamos a ver cuáles serían los centrocampistas suplentes. Bueno, el centro del campo del Barça pasa un poco como en el Madrid, ¿no? Que tienen
siete centrocampistas realmente, si contamos a Sergi Roberto como tal. Tenemos a Artur, Sergi Roberto, Aleñá y por último Rafinha. Que habrá gente que ni siquiera sepa que Rafinha está en el Barça. Sí, Rafinha sigue en el Barça, sigue siendo jugador del Barça, no está cedido ahora mismo ni nada, simplemente está lesionado. Yo mantendría a los suplentes. Yo mantendría a Artur, yo mantendría a Sergi Roberto y yo mantendría a Carles Aleñá. O Carles. No, Carles Aleñá, como se pronuncia, da igual. Mantendría a los tres jugadores, ¿vale? Artur, Sergi Roberto y Aleñá. Y Rafinha, evidentemente, lo vendería, ¿no? Para quedarnos con seis centrocampistas, tres titulares, tres suplentes, doblando los puestos, sin más, ¿no? Rafinha es un jugador que ahora mismo está lesionado de gravedad y que no tiene ningún sentido que siga en el Barça. No es un jugador que ha estado mucho tiempo lesionado. Es un jugador que nunca ha tenido continuidad dentro del equipo y creo que debería salir, ¿no? Ahí veis el gasto de menos 15 millones, que es el valor de mercado. ¿Qué tiene este jugador? Evidentemente al resto de suplentes no los tocaría, así que nada. Y con esto pasamos a la parte de arriba. Messi, Suárez, Coutinho. Ha sido el tridente del Barça. Durante una parte de la temporada fue Dembélé, pero al final Dembélé con las lesiones pues se cayó del 11 y el que apareció fue Coutinho. Pero evidentemente Coutinho ha tenido un rendimiento más que discutible, ¿no? Es el fichaje más caro de la historia del Barça y no ha rendido. No ha rendido para nada, ¿no? Coutinho va a salir seguro. No se ha adaptado al Barça, no me parece mal jugador, en el Liverpool lo hizo muy bien. Seguramente va a ir a la Premier, y seguramente lo va a hacer bien en la Premier. Pero bueno, no se ha adaptado al Barça, es una realidad. Y es evidente que Coutinho va a salir en este mercado. Messi y Suárez, evidentemente los mantendría, ¿no? Sí que es verdad que Suárez ha bajado bastante el nivel con respecto a anteriores temporadas, ¿no? Un poco como Busquets, ¿no? Pero también es tema de edad, ¿no? Ha bajado su producción goleadora desde la temporada en que llegó hasta esta última temporada, ¿no? Pero eso es una cuestión de edad, es así, ¿no? Va teniendo ya una edad y evidentemente no va a rendir igual que cuando tenía 27, 28 años, ¿no? En plena madurez. En fin, no vendería a Suárez, pero sí que mantendría, digamos, cuatro titulares atacantes, digamos, ¿no? Tendríamos a Messi, tendríamos a Suárez, tendríamos, por supuesto, a Antoine Griezmann. Parece en las últimas semanas que no va a llegar. Yo sé que no llega el 1 de julio, no me creo nada de las informaciones que salen. El 1 de julio, perdón. Hasta que no llegue el 1 de julio y ya baje la cláusula de Griezmann, no me voy a creer nada de las informaciones que salen, que si ahora sí, que si ahora no, que no sé qué. Yo creo que es un jugador que puede llegar. Son 120 millones de cláusula que tiene cuando su valor de mercado es de 150, ¿vale? Y yo creo que va a llegar, ¿eh? Aunque ahora se está diciendo que sí, que si otra semana se dice que no. Yo creo que cuando llegue el 1 de julio, los primeros días de julio, Griezmann acabará llegando al Barça. Y lo que decía, cuatro titulares. Yo mantendría cuatro jugadores que pueden ser titulares perfectamente en este Barça como titulares, como son Messi, Suárez, Griezmann y por supuesto Dembélé, del que hablaremos ahora, ¿no? Suárez tiene una edad, Suárez necesita dosificarse y ahí es donde podría entrar pues diferentes esquemas, ¿no? Con Messi de falso 9, con Griezmann actuando de falso 9, jugando con Dembélé y Griezmann en bandas, ¿no? Con Suárez de delantero. Se podrían ver muchos esquemas diferentes, ¿no? Con la llegada de Griezmann, que es un jugador que puede jugar en ambas bandas, puede jugar de falso 9, como digo, y es un jugador que va a aportar o puede aportar mucho al Barça, ¿no? El gasto para estas posiciones, pues Coutinho, a pesar de la temporada que ha tenido, tiene un valor de mercado aún de 100 millones, y Griezmann es lo que decía, tiene valor de 150, pero el precio de Griezmann, por la cláusula que tiene, es de 120, así que el gasto en esta posición, en esta parte del equipo sería de tan solo 20 millones de euros. Por último, tenemos aquí a los delanteros suplentes. Bueno, Dembélé, es lo que decía antes, ¿no? Podría formar parte del 11 titular en muchos partidos de la temporada, ¿no? Cambiando el esquema, actuando con Griezmann y Dembélé en bandas, con Messi de falso 9 y sin Suárez, o incluso con Suárez de delantero centro, ¿no? Al final, con esos cuatro jugadores se podría ir jugando mucho durante la temporada y serían prácticamente cuatro jugadores titulares, ¿no? A ese de Dembélé que decía, se uniría Malcom. ¿Por qué no, tío? Malcom es un jugador que cuando ha jugado, pues ha aportado desequilibrio claramente, ¿no? Desde la banda. Y es un jugador que contra el Madrid, por ejemplo, en semifinales de Copa, es que la lió muchísimo, ¿no? De hecho, marcó gol. De hecho, marcó el gol del Barça en el partido de ida. Y la verdad es que no se entiende la falta de oportunidades que ha tenido Malcom durante la temporada. Yo lo dejaría. Creo que es un jugador que puede aportar al Barça si se le dan minutos, si se le da algo de continuidad al jugador. Pero es que si lo pones un partido y después lo deja tres sin convocar, pues a ver qué hacemos, ¿no? Y después el otro jugador que formaba el tridente suplente, vamos a decir,
era Boateng, que llegó en el mercado de invierno cedido y ha sido un fracaso absoluto, ¿no? Ya no por culpa de Boateng, sino porque no, tampoco se le han dado oportunidades, ¿no? A Kevin Prince Boateng. Y yo me quedaría con Abel Ruiz. Abel Ruiz, jugador del Barça B, internacional con las categorías inferiores de la selección española. Y creo que es un jugador que, oye, no va a tener muchos minutos. Y es por eso que creo que se podría quedar perfectamente, ¿no? Incluso podría seguir formando parte del Barça B, ¿no? Y subir al primer equipo cuando fuese necesario, ¿no? Estamos hablando de que tendría como competencia a cuatro jugadores que serían prácticamente titulares, ¿no? Como son Messi, Suárez, Griezmann y Dembélé, ¿no? Y además también estaría Malcolm incluso por delante suya, ¿no? Se quedaría como el sexto atacante, digamos, de la plantilla. Y creo que para esa posición, para estos 6 meses que quedaban, desde enero hasta el final de esta temporada, se podría haber utilizado a Abel Ruiz en vez de a Kevin Prince o a Boateng. Y creo que para la próxima temporada, igualmente, Abel Ruiz podría tener ahí una oportunidad, ¿no? Sinceramente, yo me quedaría con él. El gasto, pues ese 0 euros, porque Boateng está cedido, acabaría cesión y se iría del equipo. Y Abel Ruiz subiría del Barça B, así que no habría nada que gastar en estas posiciones. Y con todas las posiciones vistas, tenemos aquí el resumen de lo que sería la plantilla. Ter Stegen, Pau López e Iñaki Peña en la portería. Como centrales tendríamos a Piqué, Lenglet, Umtiti y Todibo. En los laterales, en la derecha, Semedo y Guagué. En la izquierda, Jordi Alba y Philippe Luis. Centro del campo para Rodrigo, Vidal y De Jong. Como suplentes, Artur, Aleñá y Sergi Roberto. Y arriba, Messi, Suárez, Griezmann, con los suplentes de Malcolm, Dembélé y Abel Ruiz. Una plantilla que tendría un gasto de 285 millones en fichajes, 261 millones en ventas, lo que deja un gasto neto de 24 millones, cosa que es una tontería, ¿no? Es algo que el Barça, por supuesto, se puede permitir, ¿no? Además, hablamos de 24 millones de gasto neto solo con los jugadores que el Barça tiene actualmente en plantilla. Si hablamos de cedidos, el Barça tiene actualmente 5 jugadores cedidos, de los cuales uno, que es Turán, lo tiene cedido otra temporada más, así que ahí no vamos a tocar. Pero con los otros tenemos a Ortola, 1,5 millones de valor, lo vendería evidentemente. Douglas, 1,5 millones de valor, también lo vendería. André Gómez, 28, también. Y por último, Denis Suárez, 12 millones, también lo vendería, lo que dejaría unos beneficios de 43 millones. ¿Qué nos deja esto? Pues que, contando cedidos, el gasto neto total sería de menos 19 millones. Es decir, casi 20 millones de beneficio podría llegar a tener el Barça con esta plantilla que yo he ideado para la temporada 2019-2020. La verdad es que se queda una plantilla, oye, pues muy interesante, ¿no? A mí, hombre, a mí es una plantilla que me convence. Siendo del Madrid, ¿vale? Es una plantilla que he hecho yo siendo madridista, siendo del Madrid. Pero es una plantilla que, la verdad, sería bastante potente y daría sin duda problemas al Real Madrid la próxima temporada, ¿no? No me gustaría... Bueno, me gustaría enfrentarme a este Barça porque el Madrid que yo hice también era muy potente, ¿eh? Se verían partidos en mucha calidad en los clásicos de la próxima temporada. Y nada, yo no tengo mucho más que comentar. Esto es... esta es la plantilla del Barça. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejarme en comentarios vuestra opinión de esta plantilla que he hecho. Podéis dejarme otros jugadores que habríais fichado o que habríais dejado en la plantilla vosotros. Y nada, pues esto es lo que hay. Plantilla del Barça, temporada 2019-2020. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más equipos, si queréis que haga esto con más equipos, lo hemos hecho ya con el Madrid, lo hemos hecho con el Barça. Hombre, quizá os mola el Atlético, ¿no? Que el Atlético también tiene que hacer una reestructuración importante con la salida de Griezmann, la posible salida de Rodrigo, la salida de Lucas, Godín, Felipe, Juanfran... ¡Ojo! Ojo con lo que puede ser la plantilla del Atlético de la próxima temporada. Si queréis un vídeo con la plantilla del Atlético, dejadmelo en comentarios y puede ser que lo tengamos para la semana que viene. ¿Quién sabe? Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que sea así, podéis dejar un like. Y nos vemos. Nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.